Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Y al analizar el tema sobre la rebelión del querubín cubridor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y enternezcas nuestros corazones para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle un saludo muy cordial a todos los que han venido a este lugar en esta noche. También quiero entregarle un saludo muy cordial a aquellas personas que nos están viendo vía satélite y por televisión. Nos alegra mucho que nos estén acompañando en este tema de este día. Vamos a comenzar nuestro estudio. En el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. Este versículo está hablando de la conclusión de la semana de la creación, de los seis días de la creación. Y quiero que noten la opinión que Dios tenía de lo que hizo durante esos seis días. Dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios vio lo que había hecho y nos dice la Biblia que era bueno en gran manera. Pero inmediatamente surge la pregunta. Si lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús, era bueno en gran manera. ¿De dónde entonces surgió el mal? Porque hay odio, porque hay sufrimiento, porque hay muerte. Si Dios hizo todo bueno, uno no puede entender por qué existen estas cosas negativas. Esta noche vamos a hablar en cuanto al origen del mal. Y vamos a encontrar que el pecado y el mal no se originó en la tierra, sino que se originó en el cielo con un personaje que se denomina el querubín cubridor. ¿De dónde viene el mal? Vamos al libro de Génesis, el capítulo 3 y los versículos 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5. Y vamos a leer el versículo 1 para el contexto. De repente aparece una serpiente aquí en el relato que uno dice, bueno, ¿y de dónde salió esa serpiente que está hablando? Dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora vamos a saltar al versículo 4. Entonces... La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios le había dicho a Adán y Eva que si comían del árbol iban a morir. Aquí tenemos a una serpiente que les está diciendo, si comen del árbol no van a morir, Dios les está mintiendo. Es decir, es un ser que está contrariando a Dios. Y en Génesis se le llama la serpiente. Ahora inmediatamente uno se pregunta de dónde salió esta serpiente y quién era. Necesitamos ir al libro de Apocalipsis para entender quién era y de dónde vino. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7 y 9. Nos habla de esta serpiente que en realidad existió antes de que se encontrara en el huerto del Edén. Es decir, preexistió al huerto del Edén. En realidad habitó en el cielo antes de que viniera a la tierra. Dice en Apocalipsis 12, y vamos a leer el versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, hubo una lucha entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Note lo que dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? Del cielo, ¿verdad? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde habitaba la serpiente antigua o el dragón antes de que estuviera en el huerto del Edén? Nos dice en Apocalipsis 12 que antes de estar en la tierra, la serpiente estuvo en el cielo. Es decir, el pecado no se originó en la tierra, el pecado se originó en el cielo. Y hubo una lucha entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles aún antes que este mundo fuese creado. En, esta, en este tema de hoy queremos estudiar un poco sobre este personaje que se rebeló contra Dios en el cielo y llevó a Adán y Eva a rebelarse contra Dios aquí en la tierra. Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 28. Y el versículo 13 y el versículo 15. Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer los versículos 13 y 15. Hay varios detalles que quiero que notemos en estos versículos. Dice en el versículo 13, hablando de este personaje, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De Cornerina, Topacio, Jaspe, Crisólito, Berilo y Ónice, de Zafiro, Carbunclo, Esmeralda y Oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Yo pregunto: ¿este personaje fue creado? Sí, porque dice que estas cosas, tamboriles y flautas, estaban preparadas para este personaje el día en que fue creado. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿quién fue el que lo creó? Bueno, decimos que Dios, pero Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres desempeñó la función activa en la creación de este ser? Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1. Y vamos a ver quién fue el que creó a este personaje que se conoce como el querubín cubridor. Dice en Colosenses 1, el versículo 16 y 17, hablando de Jesús. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo pregunto otra vez, ¿quién fue el creador de este personaje? Fue Jesús. Porque dice que todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron creadas por Jesús. Jesús fue el creador de Lucifer. Ahora quiero decirles algo en cuanto a este ser cuando recién fue creado. Noten lo que dice en Ezequiel el capítulo 28 y vamos a leer el versículo 12 y también el versículo 15. Ezequiel 28 y el versículo 12 vamos a leer de nuevo y entonces el versículo 15 dice en Ezequiel el capítulo 28 y el versículo 12 hijo de hombre levanta en decha sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de qué? De hermosura. ¿Saben que muchas personas pitan, pintan a Satanás como un dragón con cuernos y con un rabo y con un tridente en la mano? Eso no cuadra con lo que dice la escritura. La escritura dice aquí que era un ser hermoso, era un ser perfecto. Note lo que dice el versículo 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste ¿qué? creado hasta que se halló en ti maldad. Quiero preguntarles, ¿dios creó al diablo? No. Dios creó a un personaje perfecto, lleno de sabiduría, hermoso, y ese personaje perfecto escogió convertirse en diablo. Dios no creó al diablo, Dios creó a un personaje perfecto que por su libre elección se convirtió en el diablo. Si ustedes leen el resto de Ezequiel 28, van a encontrar que este personaje era plenamente sabio. Dice que tenía belleza incomparable. Era un personaje creado con grandes riquezas y con una posición de poder especial, que era... Quebrubín cubridor. Además de eso, fue creado para ser músico. Notaron ustedes en Ezequiel 28:13 donde dice que se prepararon tamboriles y flautas para que cuando fuera creado él tocara estos instrumentos musicales. Quiere decir que este personaje sabe mucho de música. Así que hoy en día no cabe duda que está usando la música para lograr sus propósitos con la raza humana, porque fue creado para ser un músico. Inclusive muchos creen que era el director de los coros celestiales. Es decir, Dios creó un ser plenamente sabio, perfecto, hermoso, rico, con una posición especial de poder. No tenía ni un vestigio de pecado, pero en determinado momento escogió contrariar a Dios. Ahora hablemos un poco de la posición que tenía este personaje cuando estaba en el cielo antes de pecar. Vayan conmigo nuevamente a Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 14. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 14 habla de la posición que ocupaba, de la función que tenía este personaje hermoso, lleno de sabiduría, perfecto, acabado de hermosura. Dice en el versículo 14, hablando de este personaje, tú, querubín grande, protector. Algunas versiones dicen, querubín grande, cubridor. Y luego dice, escuchen bien, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas era si la posición especial que tenía este personaje es que era un querubín cubridor. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es eso de querubín cubridor? ¿Qué posición es esa? ¿Qué significa la expresión querubín cubridor? Para entender esto necesitamos regresar al libro de Éxodo, el capítulo 25 y los versículos 19 y 20. Éxodo 25 y los versículos 19 y 20. Y quiero que noten lo que dice allí en cuanto a este querubín cubridor. Nuevamente, repito, Éxodo 25 y los versículos 19 y 20. Aquí se dan las, las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo en el desierto. Dice allí en el versículo 19, harás pues un querubín. En un extremo y un querubín en el otro extremo. En un momento les voy a decir extremo de qué. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Es decir, hay algo y a cada extremo de ese algo hay un querubín. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas. Cubriendo, ahora fíjense, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mira, otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Quiero que se imaginen que hay algo y en cada extremo de ese algo, que voy a explicar en un momento, había un querubín y el querubín dice que cubría ese objeto con sus alas, por eso se llamaba como querubín cubridor o querubín protector. Es la misma expresión en los dos versículos, aunque se traduce de una forma diferente. Ahora, ¿cuál era el objeto al lado del cual se encontraban estos querubines? Yo no sé si ustedes saben que en la Biblia se habla de un santuario que Dios le mandó a construir a Moisés. Pero nos dice la Biblia que ese santuario que Dios le mandó a construir a Moisés en realidad, realidad era una copia de un santuario que Dios le mostró a Moisés en el monte. Es decir, era un modelo en miniatura, era un, uh, una maqueta, por así decirlo, del santuario celestial. Ustedes pueden leer eso en el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 5, donde dice que el santuario terrenal era una copia, una maqueta, un modelo en miniatura del santuario celestial. Ahora, si ustedes miran el santuario terrenal, ese, esa carpa que Dios mandó a Moisés que construyera allí en el desierto, van a encontrar que la carpa tenía dos apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar a donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios, que se conocía como la shekinah. La gloria de Dios descendía y se asentaba allí en el lugar santísimo del santuario. En un mueble que se conoce como el arca del pacto. Es decir, en el lugar santísimo, en el segundo apartamento de esa carpa, había un arca que se conocía como el arca del pacto. Un arca que ha sido hecha famosa por Indiana Jones. Tal vez no debería mencionar eso, pero es, es la idea que tenemos aquí en la Biblia. Solo que Hollywood ha dañado la historia que encontramos en la Biblia. Ahora, esa arca, interesantemente, se encontraba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Pero la Biblia nos enseña que como el santuario terrenal era una copia del celestial, el santuario celestial también tiene un arca. Noten lo que dice en Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19. Allí nos va a hablar sobre... A algo que el apóstol Juan vio en el cielo. Y quiero que noten qué fue lo que vio. Nuevamente repito el texto, Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Dice el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y el templo de Dios fue abierto, ¿a dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía, ¿a dónde? En el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué fue lo que vio Juan en el templo celestial? Vio el arca ¿de qué? El arca del pacto. Yo pregunto entonces, ¿el arca en la tierra era una copia del arca celestial? La Biblia dice que sí. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué se encontraba dentro del arca en el santuario terrenal? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 2. Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 2. Ahí nos habla de lo que contenía el santuario terrenal en el lugar santísimo, en el arca. Vamos a leer el versículo 1 para el contexto. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, está hablándole a Moisés, Lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, porque Moisés había quebrado los diez mandamientos al, al pie del monte Sinaí cuando el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Y ahora note la última parte del versículo 10 y las pondrás. Las tablas las pondrás donde? En el arca. ¿A dónde se encontraban las tablas de los diez mandamientos? Se encontraban en el arca. Ahora yo pregunto, si el santuario terrenal era una copia del santuario celestial, ¿qué debe estar en el arca del pacto celestial? Deben estar también allí qué cosa? Debe estar la ley, deben estar allí también los diez mandamientos. Es de decir, quiero que se imaginen esto. Allí en el santuario celestial, en el segundo apartamento, en el lugar santísimo, está el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios, representa el trono de Dios. A cada lado del trono de Dios hay un querubín cubridor. Y dice la Biblia que estaba mirando hacia abajo en reverencia a la ley de Dios que se encontraba dentro del arca del pacto. Es decir, este personaje que Dios creó perfecto, hermoso y santo, estaba en el lugar más cercano posible a Dios. En el lugar a donde se encontraba el arca, Dios sentado en el arca y la Santa Ley dentro del arca. Llegó un momento en que este personaje escogió rebelarse contra Dios, rebelarse contra el gobierno de Dios. Y quiero que noten cómo la Biblia describe esta rebelión. Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Hay una palabrita clave allí que quiero que notemos. Dice allí en el versículo 16, hablando de este personaje, a causa de la multitud de tus contrataciones, más adelante vamos a hablar de eso. Fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué? Oh, muy bien, muy importante eso. Y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué fue lo que hizo este querubín protector? Pecó. ¿Dónde pecó? ¿En la tierra o en el cielo? Pecó en el cielo. Ahora yo quiero que notemos Primera de San Juan 3 y el versículo 8 que amplía lo que acabamos de leer. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Nos dice desde cuándo pecó este personaje. Es una corroboración de lo que acabamos de leer. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice, el que practica el pecado, escuchen bien, es del diablo. Porque el diablo peca desde el monte Sinaí. Oh, muy bien. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A dónde pecó este personaje? Pecó en el principio. ¿A dónde? En el cielo. En Ezequiel dice, pecaste. Aquí dice, desde el principio, Satanás que peca. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué? Es pecado. Saben que algunos cristianos dicen que la ley comenzó cuando Dios se la dio a Moisés en el monte Sinai. Dicen ahí comenzaron los diez mandamientos en el monte Sinai. La Biblia no enseña eso. Porque la Biblia dice que Satanás pecó en el cielo. Ahora vamos a anotar qué es el pecado. Primero de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Escuchen bien. Primero de Juan 3, 4. Dice: Todo aquel que comete pecado. Infringe también la ley. ¿Sabe lo que significa infringe, verdad? Desobedece, quebranta, transgrede. Dice todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es que cosa? Infracción de la ley. Yo pregunto: si Satanás pecó en el cielo, ¿infringió la ley? Claro, porque ¿cómo podía pecar si no había ley? Si el pecado es quebrantar la ley. Y él pecó, tiene que haber existido una ley que quebrantar. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la ley ya existía en el arca del pacto. Es decir, este personaje escogió rebelarse en contra de la santa ley de Dios. Escogió desobedecer la ley que se encontraba dentro del arca. Porque dice la Biblia que él pecó. Y luego la Biblia dice que en algún momento después de ser echado del cielo, vino a parar al planeta Tierra. Y cuando llega al planeta Tierra, él sabe que Dios le ha dicho a Adán y Eva, mire, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes deben obedecerme, no coman de ese árbol, porque si ustedes comen de ese árbol van a morir. Ahora, ¿saben ustedes que en ese solo mandamiento se encontraban encerrados todos los diez mandamientos? Permítame ilustrar nada más para que entiendan algunos. Yo pregunto: cuando Eva comió del árbol, ¿se quiso hacer Dios? Sí, porque dice, el diablo le dijo: seréis como dioses. ¿Quebrantó el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Oh, claro que sí. Yo pregunto: ¿deshonró a su padre? Celestial. Oh, claro que sí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Mató? Oh, dicen: sí. ¿Cómo mató? Cuando pecó, trajo la muerte al mundo. Yo pregunto, ¿robó? Sí, porque el fruto era de quién? De Dios. Y ella se lo robó. Codició. Quebrantó el mandamiento, ¿no codiciarás? Claro que sí. En ese mandamiento se encuentran encerrados todos los diez mandamientos. Dios le estaba diciendo, obedece a este uno y vas a estar obedeciendo los diez. Por eso la Biblia dice, que el que transgrede uno, los quebranta todos. Y el que guarda uno, los guarda todos. Y Dios le dijo, obedece mi ley y te va a ir bien, vas a vivir. Desobedece mi ley y eso es pecado y vas a morir. Pero encontramos que Satanás llega al huerto. Quiero que noten lo que dice Génesis 3, 4 y 5. Génesis 3 y el versículo 4 y 5. Llega Satanás quien ha quebrantado la ley de Dios en el cielo, ha desobedecido la ley en el cielo y él quiere que Adán y Eva ahora desobedezcan la ley de Dios en la tierra. Y dice en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, Dios es un mentiroso de que van a morir. ¿Quién dijo? Si ustedes comen del árbol, eso no es ningún pecado. Y si comen del árbol, en vez de morir, van a vivir. Es decir, ustedes no tienen que obedecer la ley de Dios. Los está tentando a desobedecer la ley de Dios, a infringir la ley de Dios como Él hizo en el cielo. Y luego noten lo que dice el versículo 5, Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, el diablo le está diciendo, mira, ¿tú crees que, que, que Dios tiene que decirte qué es bueno y qué es malo? Que es malo comer del árbol y que es bueno no comer del árbol. Eva, Eva, tú no tienes que preguntarle a Dios lo que es bueno y lo que es malo. Tú no tienes que mirar la ley de Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Dice: Si tú comes del árbol, tú vas a ser igualito a Dios y ya tú no tienes que depender de Dios para decirte qué es bueno y malo. Tú misma, siendo Dios, vas a poder definir qué es bueno y qué es malo. Y la Biblia nos dice que Eva escuchó las insinuaciones de Satanás. Y no solamente cayó ella, sino que dice la Biblia que le dio el fruto también a su marido y su marido comió. Habían ahora desobedecido la santa ley de Dios, como Lucifer, como Satanás desobedeció la ley de Dios en el cielo. Todo el conflicto, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas, los que están viendo por televisión y vía satélite, todo el conflicto tiene que ver con la ley de Dios. Lucifer transcrede la ley de Dios porque es infracción de la ley y lleva a Adán y Eva a desobedecer también la santa ley de Dios. Pero necesitamos entender algo. El pecado no es solamente quebrantar una lista de reglamentos. Es decir, Dios nos da una lista de cosas que no podemos hacer nada más por darse gusto de darnos una, una lista de prohibiciones. En realidad el propósito de la ley es proteger las relaciones que existen entre seres humanos. Es decir, el propósito de la ley es garantizar la felicidad de las relaciones de un ser humano con otro ser humano. La esencia del pecado sí es transgresión de la ley, pero la esencia del pecado es egoísmo. Ahora quiero que notemos otro relato bíblico que nos que nos habla sobre la rebelión de este personaje. El libro de Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12, vamos ahora a mirar un poquito más detenidamente el pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. Si es quebrantar los diez mandamientos, eso es pecado. Pero es más profundo, porque los diez mandamientos tienen el propósito de proteger las relaciones entre seres humanos y entre los seres humanos y Dios. Dice allí en Isaías 14 y empezando en el versículo 12 de este personaje, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora debo decirles algo antes de leer el versículo 13, que hay un pronombre que está sobreentendido en el versículo 13. Está en el idioma hebreo, pero que no está en la traducción. Yo se lo voy a agregar, pero no estoy agregando a la Biblia porque está en el original. Ahora escuchen bien, piense cuál es el problema de este personaje. Dice: Tú que decías en tu corazón, Yo subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, Yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, Yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el problema de este personaje? El yo. El yo. La esencia del pecado es el yo. El propósito de la ley, de guardar la ley, es que cuando guardo la ley, protejo las relaciones entre mi persona y otros seres humanos. Quiero que notemos eso. En varios versículos que encontramos en la Biblia, Romanos 13 y el versículo 8 al 10. Romanos el capítulo 13 y los versículos 8 al 10. Quiero que se fijen que el propósito de los dos diez mandamientos es garantizar el amor que tiene uno para con su prójimo. Noten nuevamente Romanos el capítulo 13 y el versículo 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. ¿Qué es cumplir la ley? ¿Es amar a quién? Al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo pregunto, si usted ama a su prójimo, ¿lo va a matar? Si usted ama a su prójimo, ¿le va a robar? Si usted ama a su prójimo, ¿va a hablar mal de él? Si usted ama a su prójimo, ¿va a codiciar lo que le pertenece? Si usted ama a su padre y a su madre, ¿los va a maltratar? Si usted ama a Dios, ¿va a tener otros dioses? Si usted ama a Dios, ¿va a poner imágenes de Dios? Si usted ama a Dios, ¿va a ir a respetar el nombre de Dios? Claro que no. Es decir, que el amor es guardar la ley. Amar a Dios significa guardar su ley. Guardar su ley significa amar a Dios. Porque el propósito de los mandamientos es proteger las relaciones entre prójimo y prójimo y entre nosotros y Dios. Permítame ilustrar para que puedan entender. Hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ese es un reglamento, sí o no, es una ley. No cometerás adulterio. Pero ¿por qué dio Dios esa ley? Yo pregunto, cuando una persona, cuando un esposo tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, yo pregunto, ¿trae esto tristeza en el corazón de la esposa y de los hijos? ¿Causa división? Claro que sí. ¿Muestra amor a hacer algo eso como eso? No, es decir, que cuando se quebrante ese mandamiento, no cometerás adulterio, se está quebrantando la relación entre marido y mujer, entre el marido y los hijos. Es decir, el pecado si sí es quebrantar la ley, pero el pecado es más: el pecado es no tener amor, sino amarse uno mismo. Porque un individuo, por ejemplo, comete adulterio porque él dice, bueno, no estoy satisfecho con mi esposo, con mi esposa, yo quiero es a esa para mí. Es decir, la raíz del pecado es qué cosa? Egoísmo. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo opuesto de egoísmo? Lo opuesto del egoísmo es amor. Porque amor significa dar a los demás, no esperar recibir para mí, sino dar. Mientras que el pecado es querer todo para mí. No sé si me estoy explicando, si estoy entend están entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, la esencia del pecado de este ser fue, sí, quebrantar la ley, quebrantar los diez mandamientos, pero los diez mandamientos tienen el propósito de garantizar una relación de amor entre nosotros y otros, y nosotros y Dios. Por eso el Señor Jesucristo declaró en San Mateo 22, Él dijo que hay dos grandes mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios por encima de todo. Y el segundo mandamiento es amar a, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y él dice, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Es decir, el problema de este personaje es que ya no quería amar a Dios. Ni que quería amar a los demás ángeles, sino que quería que amarse a sí mismo. La esencia, la raíz amarga del pecado es el amor propio. Cuando usted se ama a sí mismo, va a quebrantar la santa ley de Dios. Y según Isaías 59 y el versículo 2: nuestros pecados causan separación entre nosotros y Dios. Pero la Biblia nos dice que Satanás no cayó solo del cielo. Fue capaz de engañar a una tercera parte de los ángeles. Vamos a anotar lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 4. Apocalipsis 12 y el versículo 4, y luego vamos a leer los versículos 7 al 9. Apocalipsis 12, 4 y 7 al 9. Dice en el versículo 4. Y su cola, arrastra... en un momento vamos a hablar de la cola. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como que, como naciese. Fíjense que su cola arrastró a cuántas de las estrellas, a una tercera parte de las estrellas. Ahora noten el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y ahora escuchen, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántos arrastró con su cola? Recuerden eso, con la cola, muy importante. ¿Qué significa eso? En un momento vamos a ver. Con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas. ¿Y las estrellas representan qué cosa? Representan ángeles. Ahora ya pregunto, ¿cuántos ángeles hay? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5 y el versículo 11. Apocalipsis 5, 11, para que ustedes vean cuántos se llevó Satanás. En este mundo, mis queridos amigos y hermanos, está lleno de demonios. No solamente tenemos problemas con Satanás, sino hay millones de seres inteligentes, todos egoístas, que no le interesa a, a la gente acá, les hace pensar que les interesa a la gente, que no aman a Dios para nada, que pisotean la santa ley de Dios y quieren traer ruina y destrucción sobre todos los seres humanos. Es decir, son egoístas, no tienen nada de amor para con otras criaturas. Dice allí. Dónde dije yo en Apocalipsis cinco qué once muy bien dice allí en cuanto al número de los ángeles y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones saben que en el griego no dice millones de millones dice diez mil por diez mil y miles de miles porque en el griego no hay una palabra millón, así que lo que hace es multiplicar miles. En inglés dice ten thousand times ten thousand and thousands of thousands. En otras palabras, miles de millones, billones de ángeles. Entonces yo pregunto: si este personaje se llevó una tercera parte, ¿hay muchos demonios en el planeta Tierra? No cabe duda alguna, pero la, la buena noticia es que por cada ángel malo hay dos buenos. Gloria a Dios, porque solamente cayó una tercera parte de los ángeles. Ahora, ¿cómo logró este personaje convencer a tantos ángeles que lo siguieran? Que fueran egoístas. Que no se preocuparan por el bienestar de Dios ni los demás ángeles, sino yo, 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 yo quiero sentarme en el trono, yo quiero ser el más grande, mire qué lindo soy yo, mire qué sabio soy yo. ¿Qué es lo que llevó a los ángeles a escuchar lo que decía este querubín cubridor? Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Ezequiel el capítulo 28 y el versículo 16. Hay una palabrita muy interesante que se usa aquí que yo quiero recalcar ahora. Ezequiel 28, 16. Y voy a leer solamente la primera mitad del versículo. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué es eso de a causa de la multitud de tus contrataciones? ¿Qué es eso de contrataciones? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa palabra contrataciones adquirimos en español la palabra contrato. Es decir, es un trato o un convenio que se hace entre una persona y otra. Ahora, esta misma palabra se encuentra en otros sitios del Antiguo Testamento y nos ayuda a entender lo que esta palabra significa. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 9. Ezequiel 22, 9. Es la misma palabra, pero quiero que noten cómo se traduce, se explica mejor lo que significa la palabra. Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 9. Y nunca sabrían que es la misma palabra hebrea porque se traduce de una forma diferente. Dice en el versículo 9, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. ¿Saben que la palabra calumniadores es la misma palabra contratación? ¿Cómo es que este personaje logró ganar a una tercera parte de los ángeles? Calumniando, calumniando a quién, calumniando a Dios. Noten también el Levítico 19 y el versículo 16, Levítico 19, 16, la misma palabra y cómo se traduce esta palabra. Levítico 19 y el versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esa palabra chismeando es la misma palabra que se traduce contratación. Es decir, ¿qué método usó Satanás? ¿Qué método usó el querubín cubridor para engañar a los ángeles? Usó calumnias y qué? Y chismes. Empezó a decir: Ah, ustedes creen que Dios está muy preocupado por ustedes. Y que Dios los ama a ustedes. Él tiene esa ley que quita la libertad. Si ustedes aceptaran mi liderazgo, yo los haría libres. No más ley, no más obediencia a las reglas de Dios. Serían libres para hacer lo que ustedes quieran. Lo mismo que le dijo a Eva. Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ya Dios no les va a decir que es bueno y es malo. Ustedes lo van a saber por ustedes mismos. ¿Me estaba entendiendo? Increíble esta rebelión que estamos estudiando. Calumniadores. Ahora, ¿recuerdan ustedes la cola? Dije que, que íbamos a hablar de lo que significa la cola. Arrastró con la cola. Vayan conmigo a Isaías, el capítulo 9 y el versículo 15. Isaías, el capítulo 9 y el versículo 15. Fíjense qué interesante esto. La Biblia se explica sola cuando uno compara un texto con otro. Cuando, no, cuando uno encuentra la cola en Apocalipsis y busca la cola en otras partes de la Biblia para saber qué significa. Noten Isaías el capítulo 9 ¿y qué versículo dije yo? Ah, muy bien, están conmigo, 9:15 dice. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué es la cola? Alguien que habla ¿qué? Mentira. Entonces, ¿qué significa que la cola arrastró a una tercera parte de los ángeles? Significa que los arrastró echando qué cosa? Echando mentiras en cuanto a Dios, diciéndole, si ustedes me ponen a mí en el trono, las cosas van a andar tanto más bien y van a ser más felices, porque esas reglas, esa ley de Dios es una ley demasiado estricta. ¿Y quién quiere obedecer esa ley? Nota lo que dice San Juan 8 y el versículo 44. San Juan el capítulo 8 y el versículo 44. Habla sobre este personaje al comienzo y el método que usó. Aquí Jesús está hablándole a los dirigentes judíos y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de qué. Y padre de mentira. Ahora yo pregunto, cuando viene una persona y le dice a ustedes, ustedes no tienen que guardar la ley. La ley fue clavada en la cruz. La ley no es para el cristiano. Si estamos bajo el Espíritu Santo. Ya para el cristiano la ley no es importante. La voz de quién es eso? Esa no es la voz de Dios. Porque el libro de Apocalipsis dice que al final de la historia Dios va a tener a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Inclusive dice en Apocalipsis 14.12 aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El diablo es el que quiere pisotear la ley. El diablo es el que quiere causar riñas, y divisiones y peleas entre los seres humanos y todo se debe a quebrantar la ley. Si todo el mundo guardara los diez mandamientos, este mundo sería un paraíso. Los padres estarían seguros, no habría peligro de adulterio, no habría gente matando gente, podrían irse de la casa y dejar la puerta abierta porque nadie les robaría nada, todo el mundo adoraría a Dios, habría paz, no habría cárceles, no habría policías, no habría hospitales, nada de esas cosas. Pero es porque transgredimos la ley de Dios que vienen todas estas calamidades en el mundo. Ahora yo pregunto, ¿será que este personaje va a existir para siempre o será que va a llegar a su final? Mis queridos amigos y hermanos, no hay duda de que va a llegar a su final. Yo quiero leer en cuanto al final de este personaje. Claro, durante el transcurso del seminario vamos a hablar de la batalla entre Jesús y Satanás. Hay un tema que se titula El duelo en el huerto. Viene muy pronto. Y les voy a hablar ahí un poco más sobre... Jesús lucha con Satanás para que finalmente sea destruido, como voy a leer ahora. Nota lo que dice Ezequiel, el capítulo 28 y los versículos 9 y 19. Perdón, 18 y 19. Ezequiel 28 y los versículos 18 y 19. Hablando del final de este personaje dice: Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse, ahora escuchen bien, en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Noten que será reducido a cenizas y dice que para siempre dejará. De ser. En la antigüedad había una tradición entre los babilonios, los babilonios de la época de Nabucodonosor. Yo no sé si ustedes han salido en la mañana y han visto una estrella en el cielo que como que no quiere desaparecer, que es Venus. Se han dado cuenta? Es la última estrella. El sol se está medio levantando y esa estrella está todavía ahí en el cielo. Pues. Nosotros sabemos que científicamente lo que voy a decir no es cierto, pero es una comprensión que tenían los antiguos. Ellos pensaban que esa estrella era una estrella usurpadora que quería gobernar en el cielo. Y que se quedaba allí porque quería ser una estrella gobernadora. Pero luego creían los babilonios que cuando el sol se levantaba en el oriente, tomaba a esa estrella, la agarraba. Y la tiraba con toda su fuerza al abismo para que el sol pudiese gobernar en los cielos. ¿Saben que la Biblia habla de dos estrellas? En el libro de Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12, habla de Lucifer como el lucero de la mañana o la estrella de la mañana. Pero en Apocalipsis 22:16 dice que Jesús es la verdadera estrella de la mañana. Satanás es como esa estrella. Que, que quiere quedarse gobernando en el cielo, es un usurpador. Pero la Biblia dice que Jesús, el sol de justicia, se va a levantar y va a tomar a esa estrella rebelde, Lucifer, y lo va a echar al abismo y lo va a destruir, lo va a reducir a cenizas y para siempre va a dejar de ser. Mis queridos hermanos y amigos, solamente al final de la historia hay dos grupos en este mundo. Los que siguen a Satanás y los que siguen a Dios. Los que siguen a Satanás se distinguen por pisotear la ley de Dios, mientras que los que siguen a Dios se distinguen por obedecer a Dios. Note lo que dice 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 10. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 10. Ustedes recuerdan que hay dos simientes en el mundo, ¿no es verdad? Hay dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Noten Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 10. Escuchen bien. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace que. justicia y que no ama a su hermano, qué. No es de Dios. ¿Cuántos grupos hay? Dos. Están los hijos de Dios y los hijos de quién? Del diablo. ¿El diablo tiene simiente? Oh, sí. ¿Tiene hijos? Dice aquí. ¿Dios tiene hijos también? Claro que sí. ¿En qué se distinguen los dos grupos? Que un grupo hace justicia y ama a su prójimo. El otro grupo ama la injusticia y aborrece a su prójimo. ¿Y qué significa amar al prójimo? Significa qué cosa? Guardar la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de qué? De la ley, dijo el apóstol San Pablo. Note lo que dice también en Primera de Juan, el capítulo 2, Primera de San Juan, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3 al 5. Dice: "Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si que, si guardamos sus mandamientos, ahora escuchen bien: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo pregunto: ¿quién es el padre de mentira que leímos en Juan 8:44? ¿Quién es el que comenzó con la mentira? El diablo. Y aquí dice que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es que, mentiroso, y la verdad no está en él. Me temo que hay muchos ministros hoy en día que están enseñando no doctrinas de Dios, cuando dicen que la ley fue clavada en la cruz, que el cristiano no tiene que guardar la ley, que el cristiano no puede guardar la ley. Mis queridos hermanos y amigos, los que están escuchando también por televisión, los que están viendo vía satélite, yo quiero decirles, mis queridos amigos, que la mayor evidencia que podemos dar de ser seguidores de Dios es que guardamos sus mandamientos. Algunos dicen, pero pastor, ¿no se pueden guardar? Sí se pueden guardar cuando amamos a Jesús. Porque Jesús declaró en San Juan 14 y el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunos dicen, pero pastor, Bor, los mandamientos son una carga muy grande. Note lo que dice en Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 2 y 3. Primera de San Juan, el capítulo 5 y en los versículos 2 y 3. Dice aquí lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué qué? que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son qué? gravosos, sus mandamientos no son pesados, no son una carga, como muchos cristianos dicen, ay, esa ley de Dios es una carga tan grande, pues no aman a Dios. Porque cuando amamos a Dios, será nuestro deleite obedecer a Dios. No vamos a escuchar la voz de Satanás, ese querubín que se rebeló contra la ley que estaba en el arca, que pecó contra Dios desde el principio, que mintió, arrastró una tercera parte de los ángeles para que ellos desobedecieran la ley de Dios también. No vamos a estar en ese grupo. Vamos a estar del lado de Dios. Vamos a exaltar la ley y vamos a hablar bien de la ley porque amamos a Dios. Vamos a querer guardar sus mandamientos. ¿Saben que según el libro de Apocalipsis, en los últimos días Satanás va a estar furioso con aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Aquellas personas que dicen que no se pueden guardar los mandamientos tienen un problema, porque Dios dice que sí va a tener un grupo que los guarda. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que dicen los hombres o a lo que dice Dios? El diablo odia la ley y va a odiar y tratar de destruir los que guardan la ley. Noten lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 17. Y quiero que noten cómo se encuentra Génesis 3:15 en este versículo. ¿Recuerdan los cuatro elementos? Enemistad, una mujer, ¿qué más? Una serpiente o dragón, ¿y qué más? Dos simientes o simiente. Ahora fíjense Apocalipsis 12 y el versículo 17 dice, "Entonces el dragón que se identifica también como la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Ya lo leímos. Entonces el dragón se llenó de ira contra quién? Oh, tenemos una serpiente y una mujer. Se llenó de ira contra la mujer. Uh, ¿Hay enemistad también ahí? Oh, entonces hay un, una serpiente o un dragón. Hay una mujer. Hay enemistad. Simiente también hay. Note lo que sigue diciendo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Se fue a hacer guerra contra el remanente, dicen algunas versiones, el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué características tiene esa simiente que Satanás odia tanto? Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen qué cosa? Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A quiénes va a odiar Satanás? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen qué cosa? El testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos grupos entonces va a haber al final de la historia? Dos. Los que son egoístas y los que aman a Dios y a su prójimo. Los que pisotean la ley y los que obedecen la ley por amor a Dios. Quiero hacer muy claro que no guardamos la ley. Para que Dios nos salve, no guardamos la ley para ganar la salvación o para que Dios nos mire mejor. Guardamos la ley en consecuencia de la salvación. Guardamos la ley porque amamos a Jesús por lo que Jesús ha hecho. ¿Quién no va a querer guardar la ley cuando nos damos cuenta que fue nuestro pecado que llevó a Jesús a la cruz? Si el pecado llevó a Jesús a la cruz, el pecado o la transgresión de la ley es algo terrible. Y no vamos a querer seguir cometiendo lo que llevó a Jesús a la cruz. Cuando miramos a la cruz, odiamos el pecado y amamos a Jesús y amamos a su santa ley. No estemos en el lado de Lucifer. Mis queridos hermanos y amigos, los que están viendo por televisión vía satélite, escojamos seguir a Dios y guardar su santa ley por amor.